bienvenidos una vez más a su revista Huracán al Día TV. En esta ocasión nos encontramos en el Triángulo Minero Rosita. Como siempre les saluda Abigail Seas y me acompaña Dara Contreras. Hola Abigail, hola amigos y amigas, sean bienvenidos a una nueva edición de su revista Huracán al Día TV. Y como dice Abby, nos encontramos desde la extensión Huracán Rosita, en donde les estamos preparando un reportaje especial sobre la radio comunitaria Huracán Rosita y su trayectoria en las comunidades de la costa caribe nicaragüense. Así que no se pierdan nuestra próxima edición para más detalles. Además, no podemos dar inicio a esta revista sin enviarle cordial saludos a todos los que sintonizan nuestra radio Huracán Rosita y a los que nos ven en el canal de televisión. Y en esta ocasión, tu revista Huracán al Día TV te cuenta los detalles sobre la capacitación a docentes en el recinto Huracán Las Minas. Además, desde la oficina de Lance se llevó a cabo una conferencia de prensa para dar inicio a las convocatorias de las elecciones institucionales periodo 2021-2026. A continuación, veamos. Sesión ordinaria de debates y consolidación que sostuvo el Comité Electoral de Huracán en la ciudad de Managua para consolidar las acciones que se estarán articulando en el contexto electoral de esta Casa de Estudios Superiores, a través de una conferencia de prensa iniciaron formalmente la convocatoria de elecciones institucionales correspondiente al periodo 2021-2026, en donde se explicó el proceso para optar a una candidatura. Procedo entonces a darle lectura a la convocatoria, que dice así: el Consejo Universitario de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, a través del Comité Electoral, convoca a participar en el proceso de elección para los cargos de Rectoría, Vicerrectoría General y Vicerrectoría del recinto, de los recintos para el periodo 2021-2026. Todos los documentos que tienen que ver con el proceso electoral, para que los candidatos lo puedan manejar y se puedan inscribirse con tiempo, van a estar en la página web y en todos los medios de comunicación de la universidad, en las oficinas del Comité Electoral en los recintos. Te invitamos a ser parte de esta fiesta cívica para seguir reforzando el caminar institucional y la autonomía regional. Como autoridades, como docente, como personal administrativa y como comunidad en general. Cada uno de nosotros tenemos que ver para poder contribuir que ese proceso sea realmente una fiesta cívica. Para la revista Huracán al Día TV, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. En el marco de la apertura de las elecciones institucionales de Huracán 2021-2026, la doctora Alta Hooker presentó su candidatura para el cargo de rectoría, cumpliendo con la normativa y calendario que constituyó el comité electoral de esta Casa de Estudios Superiores Interculturales, estableciendo dicha candidatura con el compromiso de seguir fortaleciendo el modelo de universidad comunitaria intercultural que se ha constituido durante sus gestiones y liderazgo. En este sentido, te invitamos a participar de esta fiesta democrática de la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Y ya sabes, cuidarte de la pandemia del COVID-19 manteniendo el protocolo de seguridad. Yo me cuido y te cuido. Haz uso de las alfombras para la desinfección antes de ingresar a las secciones. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Y a toda la población costeña que nos mira desde la ciudad de Virgo y Puerto Cabezas, les enviamos un fraterno saludo. Y recuerden sintonizar su revista Huracán al Día TV los días viernes. Ya saben que nos pueden ver por el canal 22, Voz e Imagen de la Autonomía, a las 5:30 de la tarde. Recuerda seguir el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. Recordá utilizar tu mascarilla siempre. Lavarte bien tus manos y mantener el distanciamiento social. Ya sabes, yo me cuido y te cuido.
Haz un correcto lavado de manos, aplicando abundante jabón y frota tus manos penetrando en cada espacio de los dedos. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Como parte de la apertura al proceso electoral de Huracán, se dio a conocer la primera inscripción a la candidatura de vicerrectoría del recinto Huracán Bluefields. A continuación, veamos. El día 25 del presente año es cuando lanzamos la convocatoria para que todos los candidatos o la comunidad universitaria, las personas que están interesadas en participar en cualquiera de los cargos de rectoría, vicerrectoría general o vicerrectoría de los recintos. La convocatoria se quedó abierta para cualquier persona de la comunidad universitaria que cumple con estos requisitos. Pueden participar. Durante el primer día de inscripciones se ha presentado la primer candidatura por la maestra Heidi Guillén para optar al puesto de vicerrectora del campus. Para mí es un enorme placer continuar trabajando por el fortalecimiento de nuestra Universidad Comunitaria Intercultural. Nuestro objetivo fundamental es el trabajo en equipo, el respeto hacia las personas, hacia los trabajadores y crear mejores condiciones para el bienestar de ellos y de nuestra universidad. Radio Huracán Rosita es una de las 4 radios comunitarias de esta Casa de Estudios Superiores, con 23 años de trayectoria, en los cuales ha aportado al desarrollo local y al fortalecimiento de la autonomía regional desde un abordaje de la comunicación intercultural. Te invitamos a sintonizar nuestra próxima edición, en donde te estaremos contando la labor de esta radio comunitaria y su incidencia en los pueblos de la costa caribe nicaragüense. Haz un correcto lavado de manos, aplicando abundante jabón y frota tus manos penetrando en cada espacio de los dedos. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Y dando inicio al proceso electoral de Huracán, ya se han inscrito 2 candidatos a vicerrectoría de recinto. A continuación, veamos. Esta semana inició el proceso de inscripción de candidato en Huracán Las Minas, donde hasta ahora 2 personas están aspirando a ocupar el cargo de vicerrector en este recinto universitario. Es un proceso que ha dado inicio con la convocatoria a elecciones de autoridades que se desarrolló el día 25. Ya se publicó en el mural electoral de este recinto todo lo que es la convocatoria, el instructivo para presentación de candidatura y el calendario electoral que define los tiempos en que se va a desarrollar dicho proceso. La primera inscripción ocurrió en horas de la mañana de este miércoles 27 de enero por la doctora Leonor Ruiz Calderón, y en horas de la tarde fue inscrito el maestro Efraín Peralta III. Ambos aspiran a ser electos como vicerrector de recinto. Nosotros desde el comité de campaña de la vicerrectora llamamos a la comunidad universitaria a poner principios y valores que nos ayuden a tener un proceso electoral justo, un proceso electoral que nos va a llenar de identidad institucional. Huracán, desde su normativa institucional, tiene regulado su proceso electoral, que ya comenzó con la conformación del comité electoral y continúa con el proceso de inscripción toda la semana. Para Huracán al Día Televisión, José Garth.
Y dando inicio al año académico 2021, te compartimos un mensaje donde te informamos cómo funciona nuestro campus virtual. Si eres de nuevo ingreso o ya perteneces a nuestra universidad, hoy te explicamos el procedimiento de cómo usar nuestro campus virtual Huracán. Nuestra plataforma educativa es un sistema virtual, un sistema de procesos de enseñanza y de aprendizaje. A continuación te mostramos cómo ingresar. Al completar tu hoja de matrícula, se tomará tu número de carnet y tu correo electrónico para inscribirte en nuestra plataforma. Tu usuario será tu número de carnet. En las capacitaciones dirigidas por Tecnología Educativa de Huracán, te asignaron tu usuario y contraseña que es del 1 al 6 y luego debes cambiarla. Si no tienes tu usuario y contraseña, debes comunicarte con el área de coordinación de tecnología educativa de tu recinto o extensión y nuestro equipo de informática te proporcionará una contraseña. A tu correo será enviada tu contraseña, la cual debes cambiarla y personalizar a tu estilo. Sumemos esfuerzos en las aulas virtuales para que podamos dar continuidad a nuestro futuro. Si tienes alguna consulta, llámanos o escríbenos. Queremos enviar un cordial y fraterno saludo al director de Radio Huracán Rosita, Lázaro Figueroa, y a todo el equipo que hace posible la gran labor de esta radio comunitaria. Recuerden sintonizarla por la 94.5 FM. Recordá sintonizar nuestra revista Huracán al Día TV los días sábados por el canal comunitario intercultural Canal 5 a las 1 de la tarde y reprise a las 7 de la noche. En Rosita, Canal 7 a la 1 de la tarde. En Bluefish, en el canal de YouTube de Yesilet a las 10 de la mañana. Y en Cinevisión a las 6 de la tarde. Y desde la revista Huracán al Día TV le recordamos a toda nuestra comunidad universitaria a seguir el protocolo de seguridad para evitar la pandemia del COVID-19. Yo me cuido y te cuido. Atkananibriaya, yuabanira mascaría yusmunikaya. Amiatik para yang winimenke kisnatem, mansinuina menke kisna. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Docentes de Huracán, Recinto Nueva Guinea, se capacitan en el primer semestre del año lectivo 2021. Docentes que estarán acompañando el proceso de enseñanza-aprendizaje de más de 1.300 jóvenes en Huracán, Recinto Nueva Guinea, están siendo capacitadas en este primer trimestre del 2021. En esta capacitación docente aproximadamente van a llegar 116 docentes para ser capacitados en la parte de evaluación, en la parte de filosofía institucional, de interculturalidad y género, pero también vamos a aprender un poco sobre la nueva plataforma virtual. Vamos a hacer la parte introductoria de la nueva plataforma virtual, preparar a los docentes con las diferentes herramientas que trae esta nueva plataforma virtual y estar preparados para poder enfrentar este primer semestre. Dentro del elemento importante también de nuestra capacitación es que, aunque podamos hacer un proceso de integración de lo presencial con los elementos de la tecnología educativa, es que nuestra filosofía institucional, nuestra calidad en los procesos deben de estar en correspondencia con los ambientes de aprendizaje y los ambientes de evaluación. Para Huracán, una educación de calidad es aquella que garantiza la integridad y que asume como prioridad la formación integral del estudiantado desde sus realidades. Es por ello que además se plantea como reto la utilización de las herramientas tecnológicas en las aulas de clase de manera activa. Huracán se ha apropiado al capacitar a los docentes que manejemos las diferentes herramientas tecnológicas y buscar diferentes recursos para que nosotros enfrentemos esta situación y estemos más apropiados de una u otra manera ayudando a nuestros estudiantes para que estos no busquen cómo retirarse, sino que siempre estén en sus estudios fortaleciéndolos. La capacitación de una semana de duración con 5 horas clase contó con un alto componente práctico en el uso de la nueva plataforma virtual didáctica.
Nuestro recinto Huracán Bluefield te recuerda que oferta la carrera en Administración de Empresa con mención en Mercadeo los fines de semana. No te perdás esta gran oportunidad y sé parte de la primera universidad comunitaria en América Latina. Estimada población costeña, la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán Recinto Bluefield, te invita a formar parte de la carrera de licenciatura en Administración de Empresas con mención en Mercadeo. Mi nombre es Ismael Brian Wilson, soy egresado de la carrera de licenciatura en Administración de Empresas con mención en Marketing. Egresé en el 2020 y esa carrera me ofreció a mí habilidades y técnicas en las cuales yo me he empeñado a desenvolver lo que he aprendido. ¿Y cuál es el fruto? Aquí está el día de hoy. Estoy ejerciendo el cargo de asistente administrativo en la Universidad Huracán Recinto Bluefields. ¿Quieres ser un emprendedor? ¿Quieres tener tu propio negocio? ¿Quieres generar empleos? Ven, inscríbete en la carrera de licenciatura en Administración de Empresa con mención en Mercadeo los días domingo. Iniciamos las clases este próximo 7 de febrero del 2021 y el curso propedéutico el 31 de enero del 2021. Costo del curso propedéutico, 100 córdobas. Requisitos, fotocopia de cédula de identidad. Ven y estudia en Huracán. Come and study at Huracán. Y nuestros estudiantes de nuevo ingreso del recinto de Bilgui han finalizado su curso propedéutico. Además, te contamos que en Huracán se han publicado libros de matemática para reforzar los conocimientos de nuestro estudiantado. Esta semana, estudiantes del curso propedéutico culminaron con este requisito fundamental para ser parte de la familia universitaria de esta alma mater. Además, Huracán ha implementado esta enseñanza-aprendizaje para reforzar los conocimientos de los graduados de la educación secundaria. Entre ellos está el módulo Matemáticas para la Vida. Nosotros consideramos de que es muy importante en la universidad, entonces los estudiantes con este módulo van a fortalecer sus conocimientos, ¿verdad?, para poder entrar en un semestre común con un conocimiento más sólido. Desde las aulas de clase, cada docente fomenta metodologías pedagógicas diversas, entre las que más se destacan está la combinación de las lenguas propias de las regiones autónomas. Sí, nosotros hacemos mención y sí, practicamos como dinámicas, ¿verdad? Ellos mismos pueden contabilizar, entre ellos se compiten a ver quién puede decir o puede enumerar hasta quizás hasta 100, hasta 40, 50. Entonces, de esa manera estamos motivando y, por supuesto, pues las otras etnias también, ¿verdad?, se motivan, y porque entre todos pues nos interesa ir fortaleciéndonos y sentirse familia, ¿verdad? Bueno, la verdad es que hay diferentes culturas acá y diferentes etnias, como el criol, miskito y el castellano. Entonces, hemos convivido mucho con los compañeros en el sentido de que otros quieren aprender lo otro. Entonces, vivimos en armonía, compartimos momentos, risas, y de igual manera compartimos un poquitito de nuestras propias culturas que ya tenemos en cada etnia. Es un lugar donde se puede, donde hay diversidad y es muy étnica, y donde te puedes abrir con los demás maestros, porque no se puede jugar por tu etnia, ni por tu raza, ni por tu color, ni por nada diferente.
un paso importante que ha realizado la Huracán para responder a las necesidades educativas de la costa caribe nicaragüense es el proceso de elaboración de libros propios, teniendo en cuenta que el contexto de las regiones es diferente con la del resto del país. Ahorita la Huracán ha dado un paso muy importante, ya que está publicando libros, la cual van a ser utilizados en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas como tal. Y una de ellas ha sido la experiencia del libro de Matemáticas para la Vida, que se creó a partir de un diagnóstico que se realizó a partir de entrevistas realizadas con el Ministerio de Educación, en donde se pudo determinar algunos vacíos que pudiera existir o que existe en los estudiantes que se graduaron en el año 2020. Entonces, a partir de ahí se crea el libro de Matemáticas para la Vida para poder nivelar o consolidar los conocimientos que ellos necesitarían al entrar a la universidad. Los libros publicados por Huracán son Texto Básico para la Comunicación Oral y Escrita, Matemática para la Vida, que son utilizados en los cursos propedéuticos. También se publicó Matemática Básica, Matemática Aplicada y Estadística Aplicada para la Investigación Científica. Todos estos libros se encuentran en las bibliotecas de las 4 extensiones y los 4 recintos de esta Universidad Comunitaria Intercultural. Neylin Calderón, desde el recinto Bilwi. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de la revista Huracán al Día TV. Queremos enviarle un cordial saludo a los que nos ven desde Nueva Guinea y recordarles que nos pueden sintonizar por el canal 17 a la 1 de la tarde. Y recordad seguir el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. Recordad siempre llevar tu mascarilla. With the preventive measure, always using the mask correctly. Remember, I take care of myself and I take care of you. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. En la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico de Huracán, recinto Bilwi, comunidades de aprendizaje valoraron la capacitación a docentes y además organizaron la planificación del año académico 2021. El pasado martes, en Huracán Recinto Bilwi, Comunidades de Aprendizaje realizó la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico del Recinto, donde se abordó temáticas como la valoración de la capacitación docente, planificación de la feria vocacional y del año académico 2021. Coordinadores han compartido su apreciación, su valoración en cuanto a logros, algunas limitantes en el proceso de capacitación. Y aquí se evidenció claramente que hay ciertas herramientas en las que los docentes están preparados desde la parte didáctica y metodológica. Sin embargo, también hay algunas temáticas que debemos de seguir profundizando. Y uno es el tema de la redacción y derivación de objetivos y seguir profundizando en temas pero más prácticos en todo lo que tiene que ver con el sistema de evaluación de los aprendizajes. Al iniciar se reflexionó sobre la misión y visión de esta Casa de Estudios Superiores Interculturales, donde las coordinaciones de áreas y docentes invitados al Consejo dialogaron sobre el quehacer de la Huracán desde cada espacio laboral. ¿Qué significa eso? Que cada uno de nosotros debemos dar desde el espacio donde estamos, debemos dar lo mejor que tenemos para formar ese hombre y mujer con esas cualidades profesionales, humanas, técnicas, de emprendimiento, de protección de la madre tierra para la autonomía. Significa trabajar cada detalle, digamos, enamorado, digamos, del proceso que estamos llevando. De que tiene que haber responsabilidad, compromiso, principios, valores, digamos, que tenemos que inculcar nosotros, pero también respetar, digamos, los principios institucionales. Esta es una institución que ya tiene su camino trazado, una institución comunitaria e intercultural, ese es su nombre y su apellido. Y eso está claro, eso tiene su misión, su visión, tiene sus principios, sus transversales, tiene, digamos, todo el camino.
Entre la temática más relevante fue la planificación del año académico 2021, que implican los horarios de cada docente por carrera y modalidad. Asimismo, revisamos toda la organización en cuanto a grupos y aulas, ¿verdad?, para dar inicio al año académico 2021. Según el calendario académico, el primero de febrero inician las clases de las carreras cuatrimestrales y en el caso de las carreras semestrales iniciamos el 8 de febrero. Es importante mencionar que el pasado viernes 29 de enero se realizó la feria vocacional, donde estudiantes que están en el curso propedéutico en el recinto Bilwi pudieron tener mayor información en cuanto a las carreras, el perfil profesional, ocupacional, el objetivo de cada carrera y además de conocer los planes de estudios, la duración y el régimen por carreras. Además, se explicó sobre las medidas de prevención que se están implementando en la Huracán de acuerdo con el protocolo de seguridad ante la COVID-19. Neylin Calderón para Huracán al Día TV. Al seguir el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19, no solamente estás salvando tu vida, también estás salvando la de tus familiares y los de tu comunidad. Recordá seguir el protocolo de seguridad para que evites enfermar a los demás. Haz un correcto lavado de manos, aplicando abundante jabón y frota tus manos penetrando en cada espacio de los dedos. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Miembros del gobierno regional y Huracán trabajan en conjunto para articular actividades en el marco del convenio que existe entre estas dos instancias. Acciones de fortalecimiento de lo que es la educación intercultural, el tema de la salud intercultural también, el tema de la investigación, el tema de acceso a becas para los jóvenes, el tema de producción, ¿verdad?, que es una de las líneas estratégicas que establece también el tema de comunicación intercultural. Tuvimos una sesión de trabajo entre la coordinación de gobierno, el Consejo Regional y la universidad, para ya definir las líneas de acción, para ir concretizando lo que hemos firmado en este convenio. Son temas que nosotros como universidad también estamos trabajando y lo ideal aquí es que articulemos esfuerzos. Al articular esfuerzos llegamos a más personas y el impacto. En Huracán, la investigación es un eje fundamental para fortalecer los conocimientos de nuestros pueblos. A continuación, te invitamos a que veas el mensaje de cómo ingresar a nuestro portal de revistas web. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la Costa Caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad, y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe. En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés, y su publicación es semestralmente. Huracán al Día es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas, que podrás encontrar en la biblioteca de la universidad y laboratorios de comunicación. Huracán,
la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. En Huracán Recinto Las Minas realizan capacitación a docentes para fortalecer sus conocimientos. José Gar nos informa. La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense en el recinto Las Minas se encuentra en un proceso de formación de su personal docente por medio de la capacitación del primer semestre que les permite actualizarse. Dos veces al año hacemos la capacitación, al inicio del primer semestre y al inicio del segundo semestre, para actualizar, como te decía, los conocimientos, pero también para tener una concordancia, ¿no?, en cada una de sus acciones. Esto les permite a ellos intercambiar, interactuar, ¿ya?, las experiencias de los que saben más. Irse formando como docente, bueno, en cada semestre se realizan estos procesos. La idea es un poco debatir, ¿verdad?, diferentes temas relacionados a la educación superior. Estos procesos de alguna manera nos vienen a fortalecer porque nos ayudan a la reflexión, a ver las situaciones en las que nos encontramos, ver las tendencias educativas hacia dónde nos vamos a dirigir. Estos procesos de capacitación son muy importantes porque nos ayuda a llegarle de manera más directa al estudiante. Todo lo que hemos vivido actualmente y lo que seguimos viviendo con lo que es con la pandemia, y cómo nosotros hacemos un aprendizaje más activo. En Huracán al Día Televisión, José Gard. Como parte de una fiesta cívica en el marco de la democracia y la transparencia, el Comité Electoral de Huracán recepciona la primera candidatura en el cargo a vicerrectoría de recinto en Nueva Guinea. Cumpliendo así el calendario electoral de Huracán, el doctor Eugenio López Mairena presenta su postulación al cargo a la vicerrectoría de recinto. Les invitamos a que todos y todas sean parte de este proceso electoral. Haz un correcto lavado de manos, aplicando abundante jabón y frota tus manos penetrando en cada espacio de los dedos. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Gracias por haber llegado hasta el final de tu revista Huracán al Día TV. Te invitamos a que estés pendiente de nuestras próximas ediciones para que conozcas las actividades que se desarrollan en esta universidad comunitaria intercultural. Estate pendiente de nuestras próximas ediciones. Te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Déjanos tu comentario y recordá suscribirte y dejar la campanita activada para que recibas nuestras notificaciones. Se despide de ustedes Abigail Seas y Dara Contreras. Nos vemos hasta la próxima.